El verbo estar. When do we use estar? Estar is a verb that we've seen before, but remember this verb is a little bit irregular. Let's talk about that. Yo estoy. We can see right off the bat that estoy is conjugated different than a regular verb, estoy. Tú estás. Tú estás. We see estás has an accent over it. Él, ella, usted está. Again, it would be regular but for that little accent. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Ellos, ustedes, ellas están. Again, would be regular but that for that little accent. So estar is a little bit irregular, as we can see. But we've seen it before. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está usted? What are we asking for? What mood are you in? How are you doing today? And the answer could be, estoy bien. Estoy regular. We've seen the incomplete sentence before, bien, regular, without the verb. But if we put the verb in there, the verb would be estar. Estoy bien. When else can we use estar? Estar can be used for location. Ubicación. ¿Dónde estás? Where are you now? Estoy en la oficina. Mi amigo está en la cafetería. Nosotros estamos en la biblioteca. ¿Dónde están estas personas? Están en la oficina de los consejeros. Okay. ¿Y qué está en esta oficina? Bueno, aquí está un teléfono. Está un secretario. Aquí está una consejera. Aquí está un consejero. Aquí está un estudiante. Aquí está una estudiante. Aquí están una y dos plantas. Aquí están cuatro computadoras. What else can you see? ¿Dónde está la profesora? La profesora está en su oficina. Okay, ¿qué más está en la oficina de la profesora? ¿Dónde están los estudiantes? Están en la clase. ¿Dónde está el señor? Está en la biblioteca. Están en la librería. Okay, go ahead and practice on your own.